Cruz, Cristian Guari. Cristian Guari, Oscar Cruz, Cristian Guari, Oscar Cruz, rápido. Hola, hola. Se escucha, ¿no? Oscar Cruz a la una. Oscar Cruz a las dos. Oscar Cruz a las tres. Oscar Cruz a las cuatro. Oscar Cruz a las cinco. Nos vemos el miércoles. Bien, jóvenes, antes de empezar, quiero hacerles notar un detallito. Tengo dos ejemplos para mostrarles que es importante que desde el comienzo lo tengan bien, bien claro. ¿Ya? Voy a compartir. Se les pedía un autómata que acepte el lenguaje L con esas dos palabras. Escuchen bien, por favor, el siguiente detalle. De los dos ejemplos anteriores que tenían que hacer, del video obviamente, lo que dijimos en clases, hay que asegurarse no solo de las palabras aceptadas por el autómata, sino también que el autómata se debe ver que el autómata rechaza las palabras que no son del lenguaje. Solo con ese detalle, fíjense, este autómata. Con un solo golpe de vista, uno se da cuenta que este autómata está mal. ¿Por qué razón? Miren, la palabra A y lo que quieran, es aceptado. Según este autómata, pertenece a LDM. ¿No es cierto? A, dos A's, tres A's, cuatro A's. Pero aquí esa palabra no está. Con solo eso ya este autómata no sirve. Y obviamente hay un montón o no más, ¿no ve? B, A, B, dos Bs, tres As. Según este autómata, esta palabra es aceptada.
¿no? Ahí está B, A, una A, dos As, perdón, una B, dos Bs, tres Bs, una A, dos As, tres As, es aceptar. Pero esa palabra no está en el lenguaje. Entonces, ese autómata no sirve. ¿Ah? Vamos a ver otro ejemplito. Miren este caso. De acuerdo a este autómata, fíjense, me voy a ir por abajo. B, aquí va, B, B, no, perdón, por arriba, voy a seguir esta ruta, A, B, ahí está, A, B, A. Esta palabra es rechazada por el autómata. Pero aquí lo que dice tiene que aceptar. ¿Ve? Y no hay cómo. Por otro lado, pueda ver que esa palabra es aceptada. A, B, A es el único camino. Va a T y ahí muere. Entonces, esta palabra es rechazada. Por lo tanto, este autómata no acepta este lenguaje. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Se dan cuenta, no ve? Por esta ruta. Ahí está A, B, A. Este no es estado final, por lo tanto, es palabras rechazadas. Pero y lo que yo necesito es que esa palabra sea aceptada. Entonces, ya con eso, ese autómata está mal. Entonces, no se olviden, por favor, 23 de mayo, otra vez la recomendación del inicio de autómatas. No solamente debo mostrar las palabras aceptadas, sino también debo asegurarme de mostrar las palabras rechazadas. Ingeniero, cuando dice las palabras rechazadas, ¿significa que tampoco deben llegar al estado final? Claro. O sea, las palabras rechazadas obviamente no tienen que terminar en el estado final. Pero hay una preguntita. Yo lo que en este momento me dejan la duda, una vez más, ¿qué es LDM? De dobles de sigma asterisco. ¿Tales que F sombrero de W, perdón, de S con W? Y aquí voy a escribir lo que están preguntando ahorita.
en la teoría está esto. ¿Por qué no estudian con teoría? Este es el requisito. Para que una palabra sea aceptada, debe terminar en un estado final. Lo que quiere decir que si no termina en un estado final, si aquí tuviera no pertenece, no sé si están viendo la manito, si aquí tuviera no pertenece, ya no cumple con la condición, por lo tanto no pertenece al lenguaje aceptado. Pues para que sea aceptada una palabra, debe terminar en un estado final. Eso dice la teoría. A ver, esto de acá. A ver, todo el mundo, construir un autómata finito determinístico M, tal que L de M sea igual a L. Copien rápido, voy a dejar de compartir.
Perdón. Porfa, levantan la manito cuando acabe.
A ver, intentemos. ¿Cómo reaccionaríamos ante un problema de estos? Rapidito lo que se nos viene a la cabeza es estado inicial, digamos, le voy a llamar con, para hacerlo rápido, digamos, sin pensar en letras, Q, sub cero, estado inicial. Entonces, tiene que aceptar la palabra A. Entonces, acá pondré Q sub 1. Con el símbolo A. Y como tiene que ser aceptada, ya nomás haré que esto sea estado final. Entonces ya tengo una palabra aceptada. La otra, A, B. Entonces acá, que llegue hasta acá con A y hasta Q sub 2 con B. Ya nomás, para no olvidarme, esto va a ser estado final. Entonces, ya tengo esta palabra aceptada, ya tengo esta palabra aceptada. Me falta B, A, A. Entonces, desde Q sub 0 con B, que vaya a otro estado. Desde Q sub 0 con B, que sea, a ver, por acá. Con B va a ir a Q sub 3. Necesito otra B más. Q sub 4. B, B, A. ¿Qué tal si con A le mando hasta Q sub 2? Entonces tendría B, B, A. Ah, no, estoy mal. No es B, B, A, sino B, A, A. Perdón, perdón. Ahí estaba con otra cosa en mi cabeza. B, A, A. Entonces hagamos lo siguiente. B, no me sirve. Con una A no tiene que aceptarle, ¿no ve? Entonces a esta la volveré A. Entonces B, A no es aceptada, pero si le pongo una A más, ahora sirve. B, A, A. Palabra aceptada. Entonces, A, aceptada. B, aceptada. B, A, A, aceptada. Ahora nuestro chequeo de las palabras rechazadas. Bueno, nuestro chequeo primero, desde el inicio, tomar en cuenta que por el alfabeto, desde... Ay, perdón, aquí le he matado. No era mi intención. No era mi intención. Por favor, arreglaremos para que no se alargue este ejemplito, ¿ya? Esta no era mi intención. Era solamente con AB. Si hubiese sido con ABC, desde cada vértice teníamos que chequear la salida de tres aristas, ¿no? Solo con salida de dos aristas, chequear de cada vértice. Desde Q sub 0 hay salida A, hay salida B. Desde Q sub 1 hay salida B, no hay salida A. ¿Lo ve? No hay salida A. ¿Qué sugieren hacer? Desde Q sub 1 no hay salida con A. ¿Qué sugieren hacer? Que se vaya a otro estado, ingeniero. Ya, le llamaré
Q sub 5, ¿no ve? Ahí va. Con A. Desde Q sub 2 no hay ni A ni B. No, no está saliendo ni A ni B. Entonces miré a este estado que lo tenga cerquita. Desde Q sub 3 hay salida con A. No hay salida con B. ¿Qué sugieren hacer? Para no crear otro que se vaya hasta Q sub 5. Ya está salida A, salida B. Desde Q sub 4 hay salida con A. No hay salida con B. ¿Qué sugieren hacer? Nos iremos a Q sub 5. Desde Q sub 5, ahí ya no hay problema con A y B que se queden ahí mismo. Ya está todo, ¿no ve? Desde Q sub 0, las dos salidas. Desde Q sub 1, las dos salidas. Desde Q sub 2, las dos salidas. Desde Q sub 3, las dos salidas. Desde Q sub 4, las dos salidas. Y desde Q sub 5, las dos salidas. Entonces, aparte de estas tres palabras, ninguna más es aceptada. O ustedes digan si aparece alguna aceptada. No hay, ¿no ve? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿podemos crear los estados finales necesarios que necesitemos? No podremos, debemos. O sea, los estados finales son cruciales para nosotros, ¿no ve? Si necesito que una palabra sea aceptada, debe estar terminando en un estado final. Entonces, debe aparecer un estado final en la llegada de esa palabra. Ahora, si hay alguna que se puede utilizar, obviamente, eso ya es de criterio, ¿no ve? Ok, otro ejemplito. A ver, nada más. Construir M tal que L de M sea igual a L. Terminan y levantan la manito.
¿Ya? Los Q sub 0 nuestro estado inicial A, B, A. Acá pondré Q sub 1 para la llegada de A, Q sub 2 para la llegada de B, Q sub 3 para la llegada de A, y este sería mi estado final. ¿No? Entonces, con A hemos dicho a Q sub 1, con B a Q sub 2 y con A a Q sub 3. Listo, garantizada ahí la palabra que tiene que ser aceptada, A, B, A. De ahí, simplemente botar las rechazadas, que sea un estado ciego, ¿no? Un estado post, Q sub 4. Pues acá desde Q sub 0 me falta la salida B, acá que se venga con B. Desde Q sub 1 me falta una salida con A, acá que se venga con A. Desde Q sub 2 falta la salida B, acá que se venga con B. Y desde Q sub 3 faltan las 2, acá que se vengan con las 2. Y acá termina con A y B. Pues una única palabra aceptada, A, B, A. Verifiquen todas las demás, toditas las demás son rechazadas. ¿Está bien? Otro. Todas las palabras tal que su longitud sea igual a 2, exactamente 2. Construir el AFD tal que LDM sea igual a L.
Ok, hagamos lo siguiente. Aprovecharemos este ejemplito para que veamos una herramienta que podría ayudarnos en su momento para no perdernos y asegurarnos de lo que tenemos que verificar, ¿no? Aceptadas y rechazadas. Como el alfabeto es, su cardinalidad es 2, entonces se presta, obviamente se puede hacer para 3, etcétera, pero ya es más enredo, para utilizar un arbolito, ¿no? Entonces hagamos acá, supongamos que esto sea el estado inicial Q sub 0. Entonces desde acá van a salir hacia 2 vértices, uno con símbolo A y otro con símbolo B. Vamos a Q sub 1, Q sub 2. Y de cada uno de estos, otras 2 salidas, una con A, otra con B. Acá pondré simplemente así, después pongo sus identificaciones. De acá van a salir una con A, una con B. Y creo que es todo lo que necesito. Acá voy a llegar a Q sub 3, Q sub 4, Q sub 5, Q sub 6. Entonces, ¿cuáles son las palabras de L que me interesan que este autómata acepte? Qué bajito pondré. A las palabras que se está refiriendo son 2 A's, 2 B's, AB y BA, ¿no ve? Solo esas 4. Entonces veamos acá, A, 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 este tiene que ser estado inicial, perdón, estado final. B, 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 este tiene que ser estado final. AB, A, B, este tiene que ser estado final. Y BA, BA, este tiene que ser estado final. Ahí están mis 4 palabras garantizadas del lenguaje. A partir de ahí, ya no me sirve. Entonces me voy a construir un estado Q sub 7, que va ahí vayan a morir todas, ¿no ve? Ahí con A y B, con A y B, con A y B, con A y B, con A y B. ¿Está bien? ¿Difiere de lo que posiblemente en este momento ustedes hayan hecho de esta manera? Difiere, es simplemente una herramienta más en caso de querer utilizarla para no pelarla, ¿no ve? ¿Se entiende? Bien, en este momento, por favor, todo el mundo sobre el alfabeto AB escriba 3 lenguajes, no, 4.
Entonces, un lenguaje que su cardinalidad sea 3. Otro que su cardinalidad sea 4. Otro que su cardinalidad sea 5. Y otro que su cardinalidad sea otra vez 4. Esto es, ¿no? ¿Se ve? Entonces, fíjense, no necesitan internet, no necesitan libros, no necesitan pagar nada. De su cabeza pueden construirse lenguajes y practicar esta parte. ¿Ve? El objetivo es verificar las aceptadas, pero verificar también que las rechazadas no estén, no sean aceptadas por el lenguaje. Y háganlo con reloj a la mano. Escúcheme, por favor, a partir de este práctico, del práctico 2.1, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? El único objetivo, jóvenes, es hacerles tomar conciencia de para qué sirven los prácticos, ¿ya? Eso significa que desde noche anterior, si se tratara de un trabajo en plataforma, hay que estar abriendo el cuadernito para ganar tiempo. Entonces, a partir de este práctico, y hoy día voy a tratar de empezar con eso, inmediatamente voy a tratar de devolverles la recepción del práctico. Y a todo el mundo le va a llegar la nota 5 sobre 100. ¿Está bien? Esto lo único que quiere decir es, llegó tu práctico, pero toma en cuenta que si no lo has hecho adecuadamente, no te sirve para el examen. Eso quiere decir esto que les voy a enviar. O sea, si has copiado, si te lo han hecho, o has mandado cualquier cosa con solo hecho de que reciba yo, igual no te sirve. Nos van a recibir esto y ustedes hace rato tienen que decir, ¿me sirve o no me sirve para el examen? ¿Ya? Por si acaso, esto les va a llegar a todos los que no han enviado tarde. Los que han enviado tarde, eso ya les he dicho, el Classroom me avisa, esto les va a llegar la retroalimentación con 0. ¿Ya? Estos prácticos, después de ver su nota del examen parcial, estos prácticos no son tomados en cuenta, simplemente miro estos y en ese momento los reviso con detalle. No quiero ser mal interpretado, jóvenes. Por favor, pregunten en este momento todo lo que tengan que preguntar al respecto. De cómo nos vamos, el por qué nos vamos a comunicar de esta manera y cómo nos vamos a comunicar. Entonces, si toditos ustedes han enviado este práctico 2.1, hoy día mismo voy a tratar de retroalimentarlos diciendo, aquí estáis recibidos, su nota es 5. ¿Qué significa para ustedes el 5? Para que piensen en ese momento cómo lo han hecho el práctico. ¿Lo han hecho ustedes? ¿Han hecho mandar con su compañero y eso mismo me han mandado a mí cambiándole de letras? Si no lo han hecho adecuadamente, no les sirve para el examen. Eso se ve al tiro. ¿Entendido, jóvenes? Una pregunta, ingeniero. Dime. De los tres, por ejemplo, si son tres ejercicios y yo logro terminar a tiempo 2, ¿puedo enviarlo igual a los 2? Claro, es un práctico. O sea, si esos 2, si has mandado, si eran 3, cada pregunta vale 33, digamos. ¿Vale? Si has mandado 2,
Lo primero, te voy a mandar el 5, diciendo es recibir. Y ese 5 tú lo interpretas de acuerdo a cómo lo has hecho. ¿No ve? Si lo has hecho bien, yo sé que me he preparado para el examen. Si lo has copiado, me has mandado lo que te han mandado, qué sé yo, pues me he mandado sin motivo. Suponiendo que en el examen apruebes el parcial. Entonces, esas dos preguntas te dan un 66 de nota. Si no lo hubieses mandado, hubieses estado con cero. ¿Me explico? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, jóvenes. Continuamos el día miércoles. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao, chao.